realmente estas obras que se están haciendo han servido mucho para que el tema del fluido eléctrico pues sea permanente. Muchas veces encontramos que la postería que teníamos anteriormente era de madera y esta postería estaba en muy malas condiciones y esto ocasionaba que hubiera muchas interrupciones en la luz. Actualmente esa postería de cemento, más los cambios en los cables y toda esta red eléctrica, pues hace que el fluido sea permanente tanto en la área urbana como rural. Esto ha favorecido muchísimo para que las pequeñas industrias que están empezando a salir en nuestro municipio pues estén apoyadas y tengan permanentemente funcionamiento. De otro lado, hemos encontrado que ha habido mucha mano de obra de la gente que ha tenido que emplear los contratistas de Codensa, entonces esto ha ayudado a que mejore también la economía de nuestro municipio desde ese punto de vista.